Emily vivía con sus padres, Brigitte y Pierre. Eran los únicos judíos del edificio de la calle de Boats. En el mismo edificio vivía René, el novio de Emily, el cual tenía 9 años, 2 años más que Emily. En las tardes los niños del edificio salían a jugar. A veces la niñera de Emily la sacaba a jugar. Pero un día todo cambió. Emily estaba con su niñera camino al parque cuando vieron un letrero que decía prohibido la entrada al parque a los niños judíos. Cuando Brigitte se enteró, se molestó mucho y dijo que no iba a obedecer esa regla. Entonces llevó a Emily de vuelta al parque. Cuando llegaron, las demás madres se llevaron a sus hijos y una dijo que no tenía nada en contra de ella, solo que era por seguridad. En ese momento llegó Pierre, el cual le dijo que no iba a poner a su hija en riesgo y le dijo que se saliera del parque. Después le dijo a Brigitte que teníamos que utilizar una estrella amarilla para identificarnos que éramos judíos. Después llevaron a Emily de vuelta a su apartamento, pero ella se fue donde René, su novio, pero quien no le quería hablar tampoco por la misma regla. Después ella se dio cuenta que no tenía su amuleto, el cual le había dado su abuela. Entonces la buscó y no la encontró. Después pensó que la había dejado en el parque y fue a buscarlo. Cuando llegó al parque, conoció o vio a un señor extraño que tenía un traje elegante y zapatos rotos. Entonces ella le preguntó que si había visto su amuleto, pero él le contestó que no lo había visto. Y después le dijo y le recomendó que no utilizara la estrella porque era una trampa de los alemanes para cazarlos. Entonces ella se fue corriendo al apartamento a decirle a su padre y ella no, pues, y él no le hizo caso. Fabián Durán, el administrador donde vivía Emily, reúne a la comunidad para preguntarle si alguien conoce algún familiar de Emily. La señora Dubois le responde que conoce a la abuela de Emily, que vive en un pueblito de Bretaña llamado Le Val-Andrieu. Fabián Durán también pregunta si se sabe el nombre de la abuela y la señora Dubois se lo pasa en un papelito. También le dice que vaya al parque Monceau porque allí ella vio a Emily. El señor Fabián Durán va al día siguiente al parque Monceau y ve a una niña y a un vagabundo de la zona y grita Emily. Jacques y Emily se giran y ven al señor gritando. Jacques arrima donde el señor y le pregunta cuál es su nombre y él responde que es Fabián Durán, un amigo de la mamá de Emily. Le dice que la va a llevar a la casa de la abuela en Bretaña y Jacques acepta. Llama a Emily y le dice que vaya con Fabián Durán. Comenzaremos con el subcapítulo que está titulado como el lugar seguro. Acá comienza este capítulo, este subcapítulo comienza con Brigitte y Pierre, que están en el campo de Drancic, a donde llevaban los judíos a Auschwitz. Después de unos días, Brigitte recibió una carta de Fabián, que decía que los postigos azules iban a quedar como estaban, y convenció a los corporativos de que esa era la mejor solución. También le dijo que todo estaba en orden. Después Brigitte y Pierre comprendieron que hablaba sobre Emily, que era mejor que fueran de su abuela. Después se tranquilizaron
ya que Emily estaba bien. Y después de otros días les pidieron que titularan una maleta con su nombre para viajar. Y Gretel se tomó la molestia de escribir: "Te quiero mucho, Emily, mamá". Acá comenzaríamos con el otro subcapítulo, titulado El violín. En este, el padre de Dagwood le comienza a decir a Dagwood que se calme, pues ya que ya venían las tropas alemanas. Ahí Dagwood se hizo le preguntó a su padre: "¿Pero por qué? ¿Por qué no vienen ustedes conmigo?". Y él dijo que ni siquiera su hermana cabía ahí. O sea, entonces le dijo que se calmara, que estuviera tranquilo. Y fue arriba por un violín. El padre fue arriba por un violín y volvió y se lo dio a Dagwood. Y le dijo que él iba a acompañar en momentos más tristes y felices. Entonces llegó y reforzó la pared toda, o sea, pues estaba debajo del suelo. Entonces llegó, la reforzó con dos tablas y se fue. Después de unos minutos comenzó a escuchar cómo los alemanes registraban toda la casa. Ahí escuchó, después escuchó a sus padres gritar, y al final hubo un silencio y nomás escuchó disparos. Después también fue oyendo cómo los alemanes encerraban a todos los de Varsovia, y había visto morir a mucha gente. Desde que los nazis invadieron en 1939, ellos mataban sin piedad a todo tipo de personas: ancianos, niños, madres, hombres y mujeres. Él conoció su ferocidad de los alemanes, y después después llegó el invierno y las cosas habían mejorado. Si algo parecía el camión que se llevaba los cuerpos de la calle en ese momento. Estaba haciendo mucho frío. Dagwood pertenecía en el escondite pequeño a donde lo había dejado su padre. Por cierto, era 1942. Dagwood ya tenía 11 años. Después llegaron los alemanes y dijeron su nombre. Sí que eran precisos. Dagwood estaba prácticamente paralizado. Los soldados estaban divirtiendo con Dagwood. Después de un tiempo, los soldados se cansaron y el soldado que estaba ahí había más caso. Entonces le dijo a los demás que se fueran. Después de unos días solo había silencio, hasta que un día escuchó unas voces procedentes de la calle. Dagwood se llenó de valor, dudó de muchas veces, pero esta vez abrió la puerta y salió. Bueno, pues hasta acá ha llegado el capítulo del violín. Prácticamente, pues, ya mi compañero ya les dirá lo que sería el capítulo. Cortejo de los músicos. Era por la mañana y en el gueto circulaba toda clase de personas, casi todos enfermos. Las condiciones de vida eran ahora insoportables. No había nada para comer, los pobres morían de hambre sin que nadie se diera cuenta. En aquel infierno todo se había vuelto normal, hasta la desesperación. En un determinado momento apareció un soldado nazi con un cuerpo de policía y guardia judío. Los dos niños se quedaron sin respiración. Los policías judíos pueden ser incluso peores que los nazis. El soldado alemán cuchicheó con el policía y este después se dirigió a Dagwood. Al acordarse el violín, Dagwood asistió, que no sabía lo que le esperaba, pero lo menos todavía no estaba muerto. Y él le preguntó el soldado, señalando a Piotr. Él canta, improvisó Dagwood, él hace el coro. Había muerto un intelectual alemán simpatizante nazi que vivía en Varsovia. Desde hace mucho tiempo él había expresado su deseo que en su funeral que cantaran canciones tradicionales polacas. Por eso los alemanes reclutaron jóvenes del gueto, y ya que era mano de obra cero. Y él le preguntó el soldado, señalando a Piotr. Él canta, Dagwood improvisó, él hace el coro. Había muerto un intelectual alemán simpatizante nazi que vivía en Varsovia. Desde hace mucho tiempo, él había expresado su deseo que en su funeral un coro de niños cantaran canciones tradicionales polacas. Por eso, los alemanes reclutaron jóvenes músicos del gueto, ya que era mano de obra cero. Los nazis hacían lo mismo con cualquier trabajo que hubiera deseado hacer en la ciudad. No, Dagwood no tocaría el violín para un funeral nazi. Hubiera deseado tocar el
aquel día el violín para su padre, su madre y su hermana. Dowie habría querido tocar para expresar con música el dolor que lo oprimía, contar con el violín los días que habían pasado juntos, la armonía, el amor que los mantenía juntos. Cuando salieron del gueto, dejaron a sus espaldas el largo muro que construyeron los alemanes para encerrar a los judíos, y según ellos, indignos de convivir con la raza aria. Cuando ellos dejaron el gueto, vivieron ante sus ojos que todo tenía vida como hace 3 años. La gente no pasaba hambre ni frío, no había cadáveres por el suelo, no había mendigos enfermos de tuberculosis que pedían limosna. Los militares no gritaban a los transeúntes ni les disparaban solo para divertirse. Los soldados nazis eran afuera del gueto amables con las personas. La gente reía, había mercado con muchas frutas, verduras, collares y ropa. Se oía música, había restaurantes. En cambio, en el gueto había gente judía, pobre, llena de piojos y sucios. En Dowie se había olvidado de lo que era vivir una manera normal hace 3 años. Él dejó de ser niño a los 8 años. Ni siquiera había podido asistir en la escuela del violín. Su padre fue quien le enseñó el violín. Era un médico que, aunque en realidad le hubiera gustado ser músico. Su abuelo era también un médico de renombre. Para los alemanes, los judíos no tenían derecho a la educación, ya que los consideran como animales. De repente, un soldado guardia que estaba detrás del cortejo se distrajo con una muchacha que le preguntó algo en alemán. Dawit y Piotr miraron un portal abierto, y cuando el cortejo de niños músicos giraron hacia una calle, Dawit y Piotr se metieron en un portal. Piotr estaba asustado si lo llegaran a descubrir. Dawit demostró seguridad y tranquilidad. Salieron de ahí antes de anochecerse. De ahí se dirigieron a buscar la calle un amigo de su padre que vive en la calle Gawelska, y se quitaron la franja amarilla de la estrella. Así nadie se puede identificarlos como judíos. Le preguntaron a la gente cómo podrían llegar a esa dirección. Pasaron junto a un mercado que ya estaba cerrando, y el hambre de los dos niños era muy grande. Ya no se podían ni sostenerse en sus pies. Ellos vieron algunas personas recogiendo los restos que dejaron los campesinos. Ellos se acercaron y empezaron a recoger toda la comida y hicieron una reserva de víveres. Todo lo que encontraron se fueron a un rincón a comerlo y fueron recuperando poco a poco sus fuerzas. Una hora después, Dawit decidió, ya que era tiempo, de ponerse nuevamente en marcha. Mi nombre es Carlos Mauricio Zapata, del grado 7B. Hoy les vengo a comentar sobre el capítulo 4 del libro Las maletas de Auschwitz. Lo que les puedo comentar de este capítulo es que es sobre un niño que se llama Dawit, que vive con su familia judía en Polonia, en una zona apartada de la Polonia normal donde vive la gente de raza aria, que se llamaba el gueto. En esa zona vivían todos los judíos de Varsovia y también la familia de Dawit. Una noche, los soldados nazis llegaron a la casa de Dawit. El padre de él le dijo rápidamente que se escondiera en un escondite que le había construido, donde solo cabía él, y le dijo que llevara su violín a todas partes y que cuando ya no escuchara a nadie en la casa, saliera a la Varsovia normal y buscara el número 25 de la calle Wawelska, donde vivía el señor Jan Wolfman, y también se quitara la estrella de David que llevaban los judíos y que los distinguía de los demás. El niño atendió las indicaciones y se escondió rápidamente. Cuando estaba escondido ahí, escuchó cómo los soldados le disparaban a su familia. Después de 3 días, el niño salió del escondite. Fue hacia la sala y vio que estaba su hermana y su mamá y su papá muertos. Luego
salió de la casa y se encontró con un niño que se llamaba Pior, que también era judío, y vivía con su familia, a la que se habían llevado los soldados nazis. Los dos estaban asustados, entonces decidieron salir. Dawid, atendiendo las indicaciones de su padre, salió de la casa e intentó salir del gueto. Al intentar salir del gueto, se encontraron con unos soldados que los reclutaron y pensando que eran músicos. Los reclutaron con otros niños que también llevaban instrumentos. Se dirigían hacia una ceremonia católica de un miembro nazi muy importante que ya había muerto. Dawid se intentaba escapar, pero estaban muy vigilados. Entonces, una señora se acercó a los soldados a preguntarles una dirección. Al ver Dawid que estaban distraídos, salió el grupo y se apartó por una calle con Pior. Llegaron a la Varsovia normal, donde estaba la gente aria. Ahí ellos buscaron la calle del número 25 de la calle Wawelska por mucho tiempo y no lo encontraban. Le preguntaban a la gente, como ya se habían quitado la estrella de David que los identificaba de la gente, de que los diferenciaba de la gente aria, entonces la gente ya los trataba con amabilidad. Para poder sobrevivir, ellos empezaron a cantar en la calle. Cuando por fin encontraron el número 25 de la calle Wawelska, preguntaron por el señor Jan Polsman y dijeron que los había enviado el padre de Dawid. Una señora abrió y dijo que ella los conocía. La señora se llamaba Elena. Los dejó entrar. Ella estaba muy triste porque también habían matado a su esposo por ayudar a un judío. Ellos estuvieron ahí un tiempo hasta que la señora Elena ya dijo que no los podía esperar más porque pronto la descubrían. Entonces, los niños tuvieron que salir. Como no sabían dónde ir, fueron al parque y empezaron a pedir monedas cantando y tocando el violín. Un día una señora lo reconoció, se llamaba Teresa y era una antigua niñera de Dawid. Ya los hospedó en su casa, que quedaba en la Varsovia normal. Entonces, cuando ellos vivían ahí haciéndose pasar por Gustavo y Teodoro. Entonces, un día una vecina que se llamaba Sofía, que era aria, fue a la casa. Entonces, ella notó algo raro en los niños y empezó a preguntar sobre ellos. La señora Teresa era la que respondía las preguntas y ella inventaba la historia de que eran familiares de ella. Cuando le preguntó a los niños, Dawid respondió bien, pero Pior se equivocó. Entonces ella identificó que eran judíos. Ella empezó un día que dijo que iba al baño, empezó a buscar en la casa y encontró una foto de la señora Teresa con la familia de Dawid. Entonces, ella quedó muy sorprendida cuando lo encontraron viendo esa foto. Cuando salió de la casa, llamó a la policía nazi. La policía llegó a la casa donde estaban ellos y los sacó. Les dijo que empacaran las maletas y se los llevó. Esto es lo que pude contarles del capítulo 4 del libro Las maletas de Auschwitz. Gracias.